Y como ya es tradicional este año, Colombia Text tendrá un espacio para la formación de empresarios y estudiantes de la industria textil y confecciones. La idea es esta vez capacitar a unas 13.000 personas. Entre el 22 y el 24 de enero se realizará el Pabellón del Conocimiento en Colombia Text de las Américas, que este año tendrá 20 conferencias y 8 talleres en el Teatro Metropolitano. Viene George Westerman, que es el. Eh director e investigador del MIT en todo el tema de transformación digital. Recordemos que el MIT es la universidad de tecnología más importante a nivel del mundo. Esa este es una gran personalidad y gran asesor de muchas empresas. Las temáticas abordadas en esta ocasión serán la moda 4.0 y la economía naranja. Pero lo que nosotros sabemos y queremos mostrarle a los empresarios cómo se hacen las aplicaciones tecnológicas y, por ejemplo, cómo se está aplicando para las cadenas de suministro de la industria. Por ejemplo, cómo se está aplicando el machine learning o la inteligencia artificial en la industria. El espacio académico que es gratuito espera la asistencia de unas 8.000 personas entre empresarios, diseñadores y estudiantes del sector moda. Pero esas tecnologías tienen aplicaciones reales en la industria y lo que queremos es hacer... Visibles esas aplicaciones y ver cómo nuestras empresas se pueden ir sumando esas tendencias globales. Y también prepararnos para lo que nosotros llamamos la irrupción de la tecnología. Las conferencias del Pabellón del Conocimiento también se podrán ver vía streaming, por donde son esperadas unas 5.000 personas conectadas en www.colombiatex.com.